Hola, soy Luis Sosa y te voy a enseñar a tocar De Multas y Dudas. Para esta canción vamos a necesitar un capo en el cuarto traste, y si no tienes un capo, pues agarra una liga, un lápiz y una liga, y ya lo amarras y te aseguras que se escuche bien. Para el intro y para el coro y prácticamente para el verso vamos a necesitar un do. Luego levantamos el dedo índice haciéndolo do más 7. Luego un la menor o la menor séptima. Cualquiera de esos dos puede funcionar. Un Fa max 7 y pues prácticamente sería eso. Para el intro yo lo que hago es empezar tocando estas primeras tres cuerdas así. Eso es prácticamente lo que hago durante todo el intro. Si te fijaste, pues nada más es tocar los acordes, pero en estas tres cuerdas. Para el verso es prácticamente lo mismo, nada más que rasgando todas las cuerdas ahora sí y ya levantando el dedo índice para que suene el do más 7. Y antes de pasar al coro hacia un puente, y ahí cambiamos un poquito los acordes, va a ser un la menor, un mi menor, un fa max 7 y un sol 6. Y para pasar al coro, pues serían lo mismo que en el intro y en el verso. Eso sería prácticamente toda la canción. Yo fui Luis Sosa, muchas gracias por ver. Sígueme en mis redes sociales como Luis Sosa, menos en Insta, estoy como tu idiota favorito. Igual sigan al sofá en todas sus redes como el Sofá MX. Y hasta aquí. Muchas gracias.